infierno. Al fin es verdad que los suegros no soportan a sus yernos. Y mi caso no fue la excepción, agravado por el hecho que fue uno de mis alumnos quien enamoró a mi amada hija. Y por más que luché y luché, no pude con el amor. Él terminó en el manicomio. Algo de razón yo tenía. Padecía de ataques que en mi época eran desconocidos. Se decía que estos locos sufrían mal de amores. Otras oportunidades componía durante días y días hasta caer extenuado, rendido. Le sirvía de un extremo a otro. Y los vicios, fundamentalmente el alcohol, se embriagaba casi a diario. Esto le imposibilitaba sostener la familia. No era un buen esposo para mi hija, la más grande concertista de piano de la época. Con su talento y belleza, desde muy niña, recorrió gran parte de Europa cantando. ¿Así? ¡No! Te he dicho que ese pasaje es más lento. Y el fraseo, la interpretación, son fundamentales. Cada nota debe sonar nítida. ¿Y cómo te atreves a golpear el piano de esa manera? Vivimos gracias a él. Perdón, padre. Repetiré el pasaje así. Usted lo escucha y lo corrige. Sí, por favor, te lo pido. Y no te olvides de utilizar la técnica que te enseñé, la de Bach, el padre de toda la técnica. Conciertos. ¡Bravo! Sigue estudiando. Sigue estudiando. Buenos días, señor Schumann. Buenos días, maestro. Buenos días, señorita Clara. Buenos días, señor Schumann. ¿Tiene usted clase hoy? Sí, a eso he venido. Maestro, ¿podría la señorita Clara presenciar nuestra clase de hoy? Ah, no, no, de ninguna manera. Las clases son privadas. Clara, a tu habitación. Con su permiso. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, maestro, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con lo que estábamos estudiando en la clase de ayer. Estuve trabajando los pasajes que vimos y creo, espero, haber mejorado. Lo escucho. Maestro, compuse esto y tenía la necesidad
de tener su opinión, su consejo. Usted me toma desprevenido, pero no puedo coartar su inquietud. Quizás Mozart comenzó de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, adelante, siga, siga. Tiene, ¿cómo diríamos?
No tiene la estructura clásica. Es como que vuela demasiado. Además, el acento en esta nota está... No, está bien. Creo que debería silenciar su imaginación y estudiar los ejercicios que le he dado. No sé qué opinaría Júger al respecto. Pero bueno, aunque esta no era la canción que yo debía escuchar, podría darle algunos consejos. Por favor, maestro. ¿Qué sucede con sus dedos en algunos pasajes? Deberían deslizarse con más fluidez. Sucede que estuve haciendo muchos ejercicios para fortalecer e independizar mi cuarto dedo, pero tal vez me sobrepasé y esté fatigado. Ya le dije que no sea testarudo. Deje que tome fuerza solo. Ese dedo tiene sus complicaciones. Ja me lo decía mi maestro Mick Mayer. Yo estudiaba 6 horas por día con Mick Mayer, señor. Además, debería investigar sobre la anatomía de la mano. Debería leer a Petalozzi. Algún material por acá yo tenía. ¿Dónde lo habré puesto? Acá. Y a Rousseau. Tomé. Estudie. Sí, maestro. Así será. Pero, ¿sabe? El problema es mi ansiedad. No logro controlar mis emociones. Porque he visto tocar al señor Liszt y quedé maravillado con sus interpretaciones. Sus dedos eran como resortes que escapaban de sus manos. Y también he escuchado al señor Paganini, del cual se dice tiene un pacto con Lucifer. Nadie en este mundo puede tocar el violín de esa manera. Sus manos desaparecen cuando él toca. Y para mí pasan los años y yo lo que quiero es avanzar con mi técnica, perfeccionarme. Así después puedo tocar y que el público quede extasiado mi música, así como sucede con ellos. Tranquilo. En la música hay mucho por hacer. No todo es tocar. Primero hay que escribirla. Después, estudiarla, dejar que madure en nuestro interior y después sí, interpretarla como lo hacen ellos, los genios, pero sin apuros, porque los apuros no conducen a buen puerto. Como siempre, maestro, tiene usted razón. Y seguro. También sucede que vienen a mi mente palabras hechas música. No. Mejor dicho, la poesía hecha música, o la música hecha poesía. Bueno, no encuentro la forma de expresarlo, ¿sabes? Bueno, ya que usted es un literato, podría aprovechar sus cualidades en ambas artes. Además, tengo entendido que usted pasó por la Universidad de Letras, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué no se dedica a escribir solamente? ¿Qué podrá ser? Seguramente es Urlich. Es un joven cantante, amigo mío, que ha tenido la gentileza de estudiar las canciones que acabo de escribir y queríamos, por favor, maestro, hacerle escuchar. Otra sorpresa. Adelante. Espero sea interesante escuchar nuevamente sus canciones. Espero no sean tan inquietantes. Con su permiso, maestro. Sí, adelante, pase, póngase cómodo. Muchas gracias por recibirme. ¿Dónde canta usted, si se puede saber? En la iglesia de Santo Tomás, donde el maestro Bach era su director. Ah, entonces lo debe hacer muy bien. Sí, 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 eso creo. Bueno, los escucho. ¿Tus partituras, Robert? Sí, Robert, sí. Maestro, la canción se intitula El maravilloso mes de mayo, cuando todos los capullos brotan. Joven, y las... Cante, por favor, cante. Sí, maestro. Il vous
Canciones enlazadas entre sí por la poesía y la música. Aunque creo que deberían darle más velocidad en las notas graves. Le quedan incómodas al cantante y luego sí volver a tempo. Además, el acento en esta palabra cae mejor en el do. Es verdad, maestro. Creo que es una nueva manera de componer. ¿Podría escuchar otra? Sí, maestro. No le guardo rencor. ¿Qué? No, el título de la próxima canción, Ich grohle nicht. No guardo rencor, sí. Urlich, la partitura. Sí, sí, aquí está. Y desborda poesía. De todos modos,
no aplicó nada de lo que le enseñé de armonía y contrapunto. Y deberíamos mejorarle algunos acentos y respiraciones. Pero está bien, siga componiendo. Siga componiendo. Muchas gracias, maestro. De todas maneras, déjeme decirle que yo no hago más que ponerle a la poesía lo que ella ya tiene. Su música. Y yo quisiera agradecerle, maestro, por los consejos que nos ha dado y que me ha hecho mucho bien. Está oscureciendo. Sí, sí, sí. Entonces deberíamos retirarnos. ¿Sí? De Mendelssohn. Sí, nuestro querido amigo Mendelssohn nos ha invitado a una velada musical. Sería de muy mal gusto llegar tarde, maestro. Bueno, sí. Mándele mis más cordiales saludos al señor Mendelssohn. Así será, maestro. Cuente con ello. Bueno. Muchas gracias. No, por nada. Muchas gracias. Dejo la tril en su lugar, maestro. Sí, vaya, joven, vaya. Gracias. No, de nada. Ah, saludos a Clarita. Sí, señor Schumann. Encima se fue sin pagarme. Era un soberbio. Ustedes lo han visto. De ninguna manera yo podía permitir esta relación. Más aún cuando mi hija estaba en el apogeo, en lo mejor de su carrera. Una mujer que se destacaba en un mundo de hombres prodigiosos, como Mozart y sus composiciones inigualables, Liszt con sus manos que volaban, Paganini con su violín endiablado y tantos otros. El mismo Chopin, que venía desde su Polonia natal a deslumbrar toda Europa. Bueno, de ninguna manera yo podía permitir que se relacionara con un compositor fracasado. Y bueno, cambiando de tema, muchos decían que yo me aprovechaba de mi hija, que me enriquecía a sus costillas. No, no fue así. Yo solo ahorraba para su futuro. Pero bueno, debo reconocer que mi hija salió testaruda como su padre y apenas cumplió 21 años. No, no. Miento. Un par de meses antes se casó con el señor Robert Schumann. Pero bueno, esa es otra historia. Cierto día, sin yo saberlo, se encontraron el joven Chopin, Clara, mi hija, y el señor Schumann. Y creo sucedió algo así. Veamos. ¡Bravo, Clara! ¡Qué obra tan hermosa! Es verdad lo que he escuchado sobre su talento. Es usted maravillosa.
Y no tengo más que palabras de agradecimiento por vuestra gentileza y generosidad al abrirme las puertas de su casa y tener el privilegio de conocer al señor Schumann y también a sus obras tan bien interpretadas. Le agradezco sus palabras. Usted me halaga y yo lo admiro profundamente. Tengo frío. Hace frío aquí. ¿No quisiera usted tomar un té? Sí, cómo no, gracias. Clara, por favor, ¿te ocuparías del té? Por supuesto, con su permiso. Bien, mi estimado. Finalmente, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sabe? Yo he imaginado algo de su vida a través de su música, de sus obras. Y he escrito incluso sobre sus variaciones del Don Giovanni en mi nueva revista de música clásica. Pero ahora quisiera conocer realmente al verdadero Chopin. Es verdad, le confieso, que cuando leí aquel artículo me pareció muy exagerado de su parte. Yo no considero a mis obras como obras maestras, tal como usted ha escrito. Pero ahora conociéndolo, siento su alma generosa. Ahora bien, sobre mi vida no hay gran cosa que contar. Mi vida es como cualquier otra, con sus idas, con sus vueltas. En Varsovia, el maestro Joseph Elsner me dio una sólida base de armonía y de composición. Y también estudié con Kalbrenner, ¿lo conoce? Sí, claro, por supuesto. El gran Kalbrenner. Pero la gran noticia fue cuando Louis Pleyel me invitó a París, a la gran Salle Pleyel. Allí conocí a los más grandes, a Liszt, a Balzac, a Victor Hugo, a Alexandre Dumas. Mas ahora tengo el privilegio de conocerlo a usted, señor Schumann. Y sería para mí un gran honor que escuchara algunas de mis composiciones. Pero entonces el honor es mío. Será un gran placer escucharlo. Aunque yo no soy quien para juzgarlo. Pero si lo que quiere es mi opinión, se la daré, la cual será positiva, sin ningún lugar a dudas. Adelante, adelante, póngase cómodo. Yo lo escucharé desde aquí. Este es mi sitio preferido para escuchar música.